pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos preparada para esta semana, y son muchos los temas que tenemos para ofreceros, una gran variedad, todos diferentes, y a cuál más bonito. Hemos seleccionado, por supuesto, los más divertidos y alegres para esta edición de este programa. Así que comenzamos con los temas de actualidad, y uno de ellos es ya el anuncio de la próxima gala que tendrá lugar el próximo 5 de agosto. Y bueno, hemos finalizado ya este mes con la gala de la Concordia, que os pasaremos imágenes la próxima semana, y bueno, pues la siguiente Concordia. La gala de la Concordia pues ha estado muy bonita, muy bien, pero no queremos adelantar nada más porque queremos que sea sorpresa para la próxima semana. Pero sí vamos a adelantar cosas acerca de la gala del próximo día 5 de agosto, que la Asociación Española contra el Cáncer, su presidenta Maika, que es encantadora, ha estado pues fenomenal, presentando por supuesto a todos los colaboradores, personas que están ayudando pues a que se haga posible un año más el éxito de la gala, para recordar cuanto más mejor, ya que son muchos los gastos también que supone la investigación. Y antes, como dijeron en la presentación, cuando se hablaba de cáncer, como que te horrorizaba, ¿no? Porque parecía ser que no tenía cura, pero ya gracias a la investigación pues hay ya muchos que se salvan, y que esto es, bueno, pues una gran noticia, aunque todavía queda mucho por hacer. Vamos a dar paso también a las entrevistas. Tenemos con Agustín Bravo, que va a presentar la gala y que lo va a hacer genial, porque bueno, él es muy simpático, muy natural, pone el alma, el corazón, y que nos ha encantado poderlo entrevistar. También va a haber un cantante que es de lo más espontáneo y que dijo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Así que yo os digo que vayáis a esta gala, que va a ser muy bonita, en Guadalmina, en el Club de Go Guadalmina, como el año pasado, y que bueno, pues hay muchos regalos, muchas cosas interesantes. Estuvo también ahí la rueda de prensa Olivia Valé, que nos alegró mucho saludarla, como a todos los que estuvieron. Pues enhorabuena por organizar y todo. También tenemos que decir también que el Guadalmina Bis, donde se hizo la comida también para los medios, y bueno, pudimos disfrutar de un delicioso arroz, que bueno, pues quedamos muy agradecidos de la atención que nos prestaron. Vamos a dar paso con este temazo, porque bueno, es muy bonito, y siempre cuando se habla de cosas sociales, de ayudar a los demás, pues cada uno tiene que aportar, ¿verdad?, lo que pueda, en la medida que pueda, pues muchos granitos forman una montaña, y ahí está todo el mundo apoyando. Damos paso a las entrevistas. Hablamos con Agustín Bravo después de esta rueda de prensa, y que él va a presentar esta gala de la Asociación Española contra el Cáncer con esa alegría y bueno, entusiasmo que hace, que ponen todo, Elena, Elena, me vuelves loco. Tus tardes son para mí, me das la vida, cosa guapa. Pues alegría, ¿cómo no vas a tener alegría? Si las cosas vienen como vienen, lo que tienes que hacer es lo que dice mi suegra, ser feliz porque te da la gana. Y lo que tenemos que hacer es ayudar, en este caso el día 5 de agosto, el viernes, pues para que la gente que está sufriendo y los familiares que lo sufren también alrededor, y yo soy uno de ellos, lo he dicho antes, y cuando a un familiar tuyo pues le diagnostican cáncer, te cambia la vida, pero lo que tenemos que luchar es para que la vida sencillamente te dé un toque y pueda reorganizarte, y eso lo haces con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer, que lleva muchísimos años haciéndolo. Y nosotros también, yo siempre he colaborado, y me parece que es algo que, o sea, no puedes quedarte quieto, hay que luchar. El día
de la gala, ¿cuál va a ser tu mensaje? Porque lo que nos está hablando es muy bonito. Justamente, mira, justamente ese, me decía un compañero tuyo antes, oye, pero la gente se lo va a pasar bien. Digo, mira, la gente en el momento que sabe que es para la Asociación Española contra el Cáncer, ya están disfrutando. Pues disfrutas cuando ayudas, es verdad. Pero es que además va a haber estupendas actuaciones y va a haber sorteos y va a haber rifas y va a hacer de todo. Pero los que están allí sentados, yo cuando les miro a los ojos, sé que están satisfechos porque están haciendo algo muy bonito. Enhorabuena, estaremos ahí pendientes. Gracias por vuestro apoyo y os vemos allí, ¿vale? Gracias. Hablamos con Jorge Hernán Baena, que ha puesto el broche de oro a esta rueda de prensa, cantando Si tú me dices bien, y bueno, dice, me han cogido así, bueno, con la confianza, ¿verdad? La confianza muchas veces. A balazo limpio. Sí, puño al ojo directo. Y te sale espontáneo, ¿no? Te hemos visto en esa espontaneidad que es divino, ¿no? Claro, pues ya son muchos años haciendo esto. Llevo 30 años como cantante profesional en mi país y fuera de él también. Y bueno, siempre hay un motivo para cantar. O sea, del alma sale de todas maneras. ¿Aquí en España no has cantado en algún...? Sí, canté. Llegué inicialmente hace muchos años aquí a cantar. Cantaba en el Puerto Banús, en un sitio. Canté en La Meridiana, cuando existía La Meridiana. Canté donde Olivia, cuando estaba Olivia Valer en el Puente Romano. Y bueno, no, hay muchas galas aquí en Valencia, en Madrid y aquí en Marbella, por supuesto. ¿Tenemos en Starlight también? Claro, vamos a ver cuándo me llevan. ¿Y bueno, qué temas son los que van a ser el día de la gala? Voy a cantar boleros y voy a hacer algunos boleros rancheros también. Voy a cantar durante la cena. Mientras las personas estén cenando, yo voy a estar cantando. Oído para escuchar esta mano. Bueno, espero que nos acompañen. Vale, mil gracias. Ok, mil gracias. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más bonitos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Nos vemos. Bueno, también las inauguraciones están presentes en esta temporada y ya hemos asistido a muchas de ellas y quedan muchas también por inaugurar. Hemos estado en un restaurante que es típico cocina americana, se llama Friday y el nombre es que todos los días tienen que ser viernes, ¿verdad? Que ya cuando llega el viernes, ¡uy, qué bien ha llegado el fin de semana! Bueno, pues restaurante Friday, comida típica americana, pues ofrece todo su restaurante ya al servicio de todo el mundo aquí en Puerto Banús. Es el primero que se hace aquí en la Costa del Sol y que, bueno, pues estábamos encantados de disfrutar de su gastronomía y de las explicaciones que nos daban, porque también tienen cócteles muy ricos y ellos mismos tienen sus propias recetas, y también en lo que se refiere a las salsas, pues también son suyas, de Friday, que no se puede encontrar en ningún otro sitio. Tenemos entrevista con el chef y que, bueno, ya os digo que todo muy interesante. Vamos a dar paso aquí desde Puerto Banús, que hemos estado pues en esta inauguración disfrutando también pues de esta cocina, que es muy variada, y podéis tomar desde unas alitas picantes, hamburguesa, bueno, cada uno lo que más le guste. Damos paso para informar un poco mejor de todo lo que ofrecen ya desde ya, porque está abierto al público desde hace ya un par de semanas. Bueno, yo decía que teníamos hoy todos caras de viernes, no solamente porque hoy sea viernes, sino porque este restaurante Friday pues lleva ya, bueno, pues concepto de que todos los días sean viernes. Ya sabes, cuando llega el viernes todos decimos, uy, qué bien el fin de semana ya para disfrutar. Bueno, pues Friday eso es lo que quiere, que todos los días disfrutemos de su gastronomía, de sus cócteles y su cerveza, que son únicas. Y bueno, pues vamos en esta inauguración y comida a los medios de comunicación. Vamos a probar, degustar todos estos platos característicos y que vamos a intentar también de que nos hablen del concepto en general. Vamos a hablar con el chef ejecutivo y bueno, ya veréis que es simpático y se encuentra todo esto en Puerto Banús.
Bueno, tenemos cara de viernes todo, no solamente porque es viernes, sino porque estamos en Friday. Vamos a hablar con Jaro, que es el director del Che Ejecutivo y el que hoy nos va a hacer que degustemos los platos típicos y característicos de esta cocina, que bueno, pues ya creo que tienen 60 restaurantes por todo el mundo y que bueno, él nos va a definir esos platos que ya estamos viendo aquí en la mesa. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hemos visto que tenemos una serie de entrantes, los cuales tenemos para compartir perfectamente con platos icónicos de Fridays, de toda la vida, que son realmente genuinos de nuestra marca, el 3 en 1. Tenemos pollo sésame también con Jack Daniels, con semillas de sésamo, con chili. Tenemos el combo nachos, los nachos también son muy icónicos en Fridays. Tenemos nachos de queso, nachos de carne, los elaboramos todos los días frescos, uno a uno, los hacemos a diario. Y realmente eso es lo que realmente los hace realmente especiales. Luego tenemos una hamburguesa del menú, una de ellas es la Cowboy Triple Meat, que es una hamburguesa con tres tipos de carne, elaborada diferente, a la parrilla, a la brasa, con salsa barbacoa, con muchos elementos frescos y costillas. Por ejemplo, tenemos la costilla Applewood con bacon y la costilla Jack Daniels, que es la que, digamos, es más genuina de nuestro restaurante. En los postres también tenemos nuestra apple pie, tenemos la pie in the sky, que es una tarta dentro con dos bolas de helado, con nata, sirope de chocolate, y la Oreo Madness, que llamemos Oreo Madness porque es un poco muy sabroso, es una locura de sabores. Tenemos galleta Oreo triturada con helado de vainilla, sirope de caramelo, sirope de chocolate con cacao. Realmente es un postre muy, muy intenso de Fridays, ¿no? Tenemos una buena selección de entrantes, de segundos, de postres, con un buen cóctel o una buena cerveza local. Estamos en Marbella, en Málaga, o sea, es un sitio ideal para pasar un buen rato. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos. Hablamos con doña Marisa Benito, directora de marketing, nos ha atendido hoy los medios en carne y todo el equipo volcado con los medios de comunicación para mostrarnos esta maravilla Friday, que yo decía, tenemos cara de viernes, pero es que todos los días que vengamos aquí, no solamente porque sea viernes, Marisa. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros por recibirnos, como lo habéis hecho, que todo el equipo fenomenal. Yo quisiera remontarme un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo nace Friday, Marisa? Friday nace hace 50 años en Nueva York. Abre su primer local. Alan Stillman, que es el creador de Fridays, decide montar un restaurante orientado a solteros. Realmente nació así, nació en una barra potente donde la gente podía venir a pasar el rato, a conocer gente nueva, y a partir de ahí se dio cuenta de que eso tenía éxito, que la gente venía a conocer gente nueva, la gente venía a tomar cócteles, a tomar cervezas, y decidió incorporar la comida. Eso es lo que ha hecho que haya evolucionado Fridays y que ahora, a día de hoy, la barra siga siendo el motor, siga siendo muy potente, pero que la comida se haya ido incorporando año tras año a la oferta de Fridays. ¿Cuántos restaurantes Friday existen ya en el... Pues estamos, hay más de 900 restaurantes Fridays en 60 países. En España tenemos 13 con el de Marbella. Y la verdad es que es una marca que después de 50 años tenga ese volumen. Yo creo que ha demostrado, ¿no?, que es una marca potente, una marca consolidada y que es una marca que tiene recorrido. Es decir, que lo mismo que le interesaba a la gente hace 50 años no ha cambiado. Esa experiencia, esas ganas de conocer, esas ganas de divertirse, ese espíritu Fridays ha evolucionado estos 50 años, pero hay cosas que nunca cambian. Bueno, la marca ha creado sus propias salsas, como el ketchup y entre otras que nos hablaba el chef, como también en las costelerías, pues los ingredientes también son propios, creados solamente para este concepto Friday. Sí, hay como tú bien decías, hay una serie de productos que nos han acompañado en este tiempo. Uno de ellos es la salsa Jack Daniels, que es una salsa característica y única para Fridays y que la verdad es ingrediente de platos muy, muy potentes en nuestra oferta. A partir de ahí también tenemos toda la carta de cócteles que se va renovando. La comida se va renovando, se va innovando, la coctelería también. Entonces tenemos grandes clásicos, una gran cantidad de mojitos, margaritas, cosmopolitan, nombres que a todos se nos vienen a la cabeza. Pero luego, a partir de aquí, pues también se va trabajando en otros cócteles, en otro tipo de desarrollo que se va adaptando a los tiempos y al gusto del cliente. Pues enhorabuena, solo decir el horario de apertura para que todo el mundo lo sepa, porque yo sé que hay otros en otros lugares que tenéis desayuno, en este no, pero que sí está abierto desde muy temprano.
desde las 11 de la mañana y a cada uno que elija lo que quiera hacer a partir de las 11 de la mañana, o se toma un cóctel hasta las 2 de la mañana. O sea que es muy amplio, puedes venir a disfrutar de Fridays de muchas maneras. Muchas gracias, de verdad estamos encantados y vamos a disfrutar ahora de la gastronomía para dar fe de que todo es exquisito. Gracias. Gracias a vosotros. Bien, tenemos otra parte del programa también variada y esto, bueno, pues ha estado grabado en la bodega del cantinero, en la casa de Alberto, y tenemos tres partes muy interesantes. Por un lado, tenemos una entrevista con el propietario, que es Alberto, y por otro lado nos presenta a un cliente que se llama Pedro Dot, que es un nombre artístico, y es un espontáneo que él ha compuesto música, ha cantado y bueno, y sigue haciéndolo, y también la guitarra española, con lo cual nos ha deleitado con un tema muy bonito, aprovechando que Rubén, que es uno de los empleados, artista total, es Rubén, que compone así espontáneamente y que tiene una canción muy bonita hecha para el cantinero, en la que menciona su croquetita, su gastronomía, y como no, pues también ha tenido, bueno, pues para nosotros la sorpresa de que también ha sacado un tema para nosotros. Vamos a dar paso y bueno, quiero darle las gracias desde este medio, darle las gracias por tener, bueno, pues ese pensamiento hacia nosotros y que ha estado muy bonito, nos ha encantado, lo pondremos más veces, porque nos encanta la gente que es artista. Pues esto está en San Pedro Alcántara, en un sitio fenomenal, cerca del espacio de cultura, y que, bueno, pues es una calle que hay muchos restaurantes, es una calle principal donde, bueno, mucha gente van a disfrutar de esa gastronomía y de la música, que su la esposa, la mujer de Alberto, canta y baila de maravilla. Damos paso con este tema. Nos encontramos en la bodega del cantinero, ya es mediodía y es la hora ya que apetece tomar una cervecita, un finito o bueno, un refresquito, que también el agua viene muy bien con estas calores. Y claro, nos atiende siempre, pues estamos en su casa, la casa de Alberto. Hoy este es un lugar también no solamente gastronómico, sino también de artistas. Y es que todo es un arte, la cocina y los artistas que aquí vienen, clientes también asiduos, y su esposa, que ha celebrado su cumpleaños hace muy poquito. Y bueno, pues que deseamos que cumpla muchísimos más, que siga tan encantadora como hasta ahora. Alberto, bueno, qué sitio más bonito te has montado, ya te lo dije la primera vez que estuve y te lo vuelvo a decir, porque cada vez la gente que ahora vienen de Madrid, vienen de Bilbao y nos dicen, pero Elena, qué sitio más bonito, y es que tienes clientela de todos los sitios, de todos los lugares. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, ahora estamos a tope, en temporada de verano, y nos están visitando cada día más artistas, la verdad. Tenemos la suerte. Bueno, ya tu personal también, hay algún creador de artista, pues está Rubén, que nos hace los temas más graciosos, más divertidos, y siempre habla de la verdad de las cosas, porque si menciona tu gastronomía, pues son los platos que tú tienes aquí, no es que se lo invente, sino que se ha inspirado en los mismos platos que ha visto desfilar por aquí a los clientes, ¿no? La verdad que Rubén tiene un corazón tan grande que transmite amor, transmite corazón. Espectacular este hombre, espectacular. Fíjate que no solamente por la noche no tenemos aquí espectáculos, sino que tienes también durante el día pues tus propios clientes que son asiduos y que tiene muchos artistas aquí, ¿no? Como el que estamos hoy saludando, que nos lo ha presentado tú. Sí, la verdad que tengo la suerte de contar con muchos artistas en la barra, en la cocina, y eso transmite a otros artistas a que nos visiten y a que ellos mismos espontáneamente, junto con nosotros, cantemos a nuestros clientes todos los días. Y tenemos aquí la suerte ahora de tener a Pedro, que es un cliente habitual, de aquí, de muy conocido de San Pedro, que 3-4 veces al día viene aquí a tomar, a cenar, a con sus amigos, y nos canta también. Estamos muy contentos. Además es compositor, que ha compuesto, me estaba comentando en la terraza, que ha compuesto muchos temas. Es un, bueno, es un genio de la música. Sí, es un genio, es muy sabio. Es un fenómeno, es un gran artista. ¿Qué te parece si claro nos hace una notita o algo, no? Yo creo que... Que nos cante algo, que nos cante. Una cosita, ¿no? Claro que sí, que nos anime la tarde. Saludar, se llama, vamos a presentar, preséntalo tú. A ver, ahora la presentación oficial. Bueno, buenas tardes, os vamos a dejar con Pedro, un gran amigo, una gran persona aquí de San Pedro Alcántara, que nos va a dedicar una canción a todos nosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues aquí estamos con Pedro, que nos comenta que su nombre artístico es Doto. Vamos a ver por qué de ese nombre artístico, de dónde viene esa palabra, aunque yo lo he conocido Doto como apellido, y vamos a ver qué tema nos va a hacer hoy totalmente espontáneo, porque esto no estaba ensayado, no estaba previsto. Es un artista, pues, que de verdad, que el que tiene ese arte le da igual hacer un tema espontáneamente sin haber ensayado ni haberlo pensado siquiera, ¿no, Pedro? Que nos ha pasado, es verdad. Y hoy he venido solamente un ratito, tomarme un agua sin gas para antes de ir a comer, y entonces os he visto a vosotros, ¿no? Y me ha dicho Alberto, dice, mira que están grabando para la televisión, dice, ¿quieres hacer algo? Y claro, cómo no, esto de la música es una cosa que te engancha, ¿no? La música a cualquier hora se puede hacer algo, ¿no? Y entonces pues aquí estoy. Espero que después de esto me voy a terminar el agua, que se me está calentando. Bueno, ¿por qué te imitar qué va a ser, Pedro? Pues voy a cantar. Ahora me va a venir una canción que a mí me encantaba mucho en mi repertorio, que se llama, es de origen, o sea, es mexicana, se llama Pató el Año. Pató el Año. O sea, que es andaluz, entonces, porque aquí siempre solemos decir. También eso de pató, ¿no? Pues eso lo, así lo hablan los mexicanos, ¿no? Pero la canción me gusta mucho porque son canciones ya para, sobre todo para un hombre como yo, que llevo tantos años, aunque ahora estoy jubilado, llevo un momento que estás, dijéramos, rascado ya, ¿no? De la vida, ¿no? De cantar, fumar, beber y trasnochar. Y entonces esas canciones pegan, nos gustan, porque nos rascan un poco el alma, ¿no? Que el alma que rascar de cuando en cuando, sino pobrecita. Podemos decir que es usted un señor que ha sabido vivir la vida, ha sabido disfrutar de todos los momentos, y eso es lo que realmente nos vamos a llevar. Todo eso que hayamos disfrutado es realmente. Pues solo voy a resumir en dos palabras. Es verdad, gracias a la música y al haber viajado bastante, he disfrutado mucho de esas extras que nos da la vida, ¿no? Esas noches, ¿no? Que me quiten lo bailado. Pero ahora le digo una cosa, si pudiera volverlo a hacer, haría más. Todavía me quedo en cosas por el camino. Pues, cuando quiera, vamos a escuchar este temazo, compuesto por usted. No. Este viene de las entrañas de México. Ándele. Por tu amor, que tanto y quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Te cuentan que me vieron, pero muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para hoy en adelante el amor no me interesa, solamente la pasta. Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque usted no lo quisiera, voy a morir de amor. ¡Uy! ¡Venga ya! Amor que tanto quiero, tanto extraño, que me sirvan
otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron, pero muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para hoy en adelante el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque usted no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Venga ya! Muy buenas tardes, señores. Aquí me encuentro presente, muy junto a esta linda gente que me invitó a esta velada. Voy a empezar mi verseada, siempre evitando el tropiezo, para de esta salir ileso y cantarles con ternura, para llegar a la altura, con gran cariño me expreso. Hace un tiempito conozco a estas dos bellas personas y en mi pensamiento asoma expresarle un estribillo con este verso sencillo que aflora en mi inspiración. Te entrego mi corazón, para ti Elena Olaya, mi garganta se desmaya por cantarte esta canción. En radio y televisión, entregando el corazón entre San Pedro y Marbella. Ellos son la quila estrella que a la gente la ilumina. El vecino, la vecina, le saludan al pasar a don Pepe y doña Elena, ícono de esta ciudad. Amigos míos, que está en San Pedro la novedad, en la bodega del cantinero, ya abrió su puerta, venga nomás, con un servicio distinto a todos, cóctel, mojitos en variedad, lo que no existe lo inventaremos, pruebe, seguro le va a gustar. Andalucía número 10, junto a la Plaza La Libertad, Morito Alberto es su propietario, muy conocido por la ciudad. Prendió el trataqui del cantinero, un solo millo y un entrecot. ¡Ay, me olvidaba de comentarles! Nuestras croquetas son de jamón. El cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar. El cantinero, en San Pedro no hay otro igual. El cantinero, en San Pedro no hay otro igual. Tenemos que hacer una breve pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado
en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Terraza Grill Juan de María, un espacio nuevo donde podrás disfrutar de una parrillada al aire libre bajo las estrellas y unas vistas a la montaña de Nahueles, en un ambiente agradable. Ven a disfrutar de los manjares más exquisitos. Estamos en el Boulevard Príncipe Alfonso Joneloy, kilómetro 179 de Marbella. Parking gratuito. Teléfono de reserva 952-86-8090. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952 76
4766 o el 6693-78764. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. La semana pasada asistimos a un cumpleaños en Aquí te quiero ver, en la playa. Y bueno, pues estuvo muy bonito, muy interesante. En esta ocasión vamos a escuchar la entrevista que tenemos también con el propietario, que no la habíamos podido poner por falta de tiempo, pero se nos quedó ahí rezagadilla y la tenemos para escuchar también un poquito más de este concepto en la playa. Son cosas muy bonitas, muy refrescantes del verano, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos cómo ha quedado Aquí te quiero ver, que será el restaurante El Rinconcito, que está muy bien situado y está a pie de playa. Bueno, un lujo disfrutar ahí de una gastronomía tan estupenda como la que tienen ellos. Aquí te quiero ver, Costa Bella, es el restaurante, el segundo ya de esta familia, que son súper agradables. Vamos a hablar con Sergio y Sergio Junior. Vamos a hablar de la gastronomía, un poquito del concepto nuevo, porque esto ha dado un cambio pues muy grande. Está muy bonito. Hoy Aquí te quiero ver, nos vemos con mucha gente, caras conocidas, también muchos extranjeros que no conocíamos, pero que es un lugar ideal para vernos todos y disfrutar de la gastronomía. Sergio Cortés, ¿es tu apellido? ¿Qué sí. Tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues primero darte la enhorabuena, porque este restaurante la verdad es que está precioso. Es de lo que tiene que tener Marbella, un restaurante con glamour, con clase, con categoría. Aquí viene mucho extranjero, ¿no? Sí, viene de todo, gracias a Dios. Estamos muy orgullosos de atender a todas las nacionalidades. Y sobre todo mucho español, en época ahora de temporada alta tenemos muchos españoles, después en invierno tenemos más extranjeros, aunque sí es verdad que en verano también tenemos muchos extranjeros, ¿no? Durante todo el año. Sergio, pero fíjate que tu restaurante de Aquí te quiero ver, el primero que abriste, ¿cuánto tiempo lleva ya? Porque yo creo que lleva tiempo, ¿no? Sí, del año 77 lo fundó mi padre y mi madre. Fíjate. Del año 77 y allí seguimos. Un gran éxito. Sí, esto es una cosa nueva que estamos ahí probando y por lo pronto va tranquilito, pero bueno, le estamos poniendo mucho cariño. Que hay un restaurante un poquito más abajo, de Aquí te quiero ver el otro, que está en la playa, y que yo recuerdo haber ido a la playa y a pasear y haber escuchado, ¿qué tendrá aquí que te quiero ver? Que no tenga ese, que aquí no hay nadie, que está en primera línea de playa y el otro está lleno de gente. A ver eso, ¿cómo se consigue tener esa clientela? Nosotros siempre hemos apostado antes de la crisis y ahora la crisis y todo, siempre por la calidad. Nosotros estamos muy orgullosos de los proveedores que tenemos y de la calidad que buscamos y la conseguimos, de verdad que apostando siempre por la calidad. Y nada más que eso, no hay más truco que calidad y ya está. Voy a hablar con Sergio Junior, que también está aquí al pie del cañón, y eso me gusta porque transmitía a los hijos también, pues que algunas veces ya es que lo llevas en las venas, ¿no? Esto de ser agradable con el cliente. No sé cuál es tu filosofía, Sergio, a la hora de destacar al público. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Qué necesita el cliente para que venga, repita, hable bien? ¿Qué crees tú que le dais al cliente para conseguir esto? Pues hay que tratarlo bien, como que se sienta a gusto y darle lo que quiere. Lo que haya y lo tiene el cliente, ¿no? Lo que te pida. Y bueno, la gastronomía, ¿qué es los productos más demandados? ¿Qué es lo que pide más aquí el cliente? ¿Pescadito? ¿Qué es lo que más pide? Paella y pescado, sí. Esos son los platos estrella, ¿no? De Aquí te quiero ver, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que hay más cosas en la carne. Sí, ¿no? Sí, tenemos una gran selección de lo que hay entre la lonja. Nosotros trabajamos siempre con lo que hay en la lonja. Nosotros no tenemos nada en carta fijo. O sea, el pescado que entra romerete, que entra perlimón, dentón, lo que es el pescado que entre, con el que trabajamos eso, cada día fresco. Siempre por raciones, aquí no tenemos nunca nada al peso, ni según mercado,
ni en la carta nuestra, siempre está todo marcado, fijo. Y por muy grande que sea el pescado, que muchas veces entran corvinas de no sé cuántos kilos, atunes de no sé cuántos kilos, si quiere una ración un cliente, se le pone una ración de ese pescado para una persona. Y siempre por ración. Se ha quedado, veo, muy espacioso. ¿Para cuántas personas calcula que tiene aforo el restaurante? Este que es más pequeñito tiene como para 75, 80 personas. 80 personas más o menos. Sí, imagino que te habrán pedido alguna boda, que ya está muy de moda. La boda en la misma playa, el mismo pie de playa, el restaurante debe estar al mismo pie de playa. Sí, y que se puede ir descalzo, ¿no? Sí, sí. Lo hacemos mucho en el otro, lo hacemos durante todos los años. Tenemos como 10, 12 bodas así. Aquí nunca hemos dado ninguna, porque aquí llevamos 4 meses. Llevamos 4 meses. O sea, sí. Aquí vamos a sacar ahora un plano de qué bonito sería aquí, me estoy imaginando, sí, una boda, sería ideal. Ideal también, bueno, sí. Me da ganas a mí de casarme otra vez, para venir aquí a celebrar. Claro. Pues enhorabuena, si queréis dar un teléfono de contacto para personas que quieran reservar, porque siempre yo siempre aconsejo reservar, porque luego nos vamos a encontrar a lo mejor un día que está lleno y venimos después de haber hecho el viaje y encontrarnos que no hay sitio. Entonces, lo fundamental es reservar antes. Sí, y el teléfono de la reserva es 952 83-89-04, ¿vale? Ese de aquí, si el antiguo, pues también por darlo, ¿por qué no? También, sí. El 952-83-45-54. Vamos a preguntarle a Sergio Junior, que como es joven, tiene que estar en las redes sociales. Sergio, ¿tenéis una página web? ¿Ponéis cosas en Facebook? ¿Estáis para que la gente vea lo que tenéis? Sí, tenemos página web de Facebook, tenemos en internet también. Y en Instagram, y no, algo. En la web tenemos nuestra propia web y sobre todo en Facebook estamos más. Bueno, pues nada, que nos vean también las aves con Elena, que hemos estado aquí sí. Te quiero ver y aquí os queremos ver todo. Un sitio ideal, gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Juan Manuel Quiroz, que es un gran cortado de jamón, tiene premios y lo vemos en los eventos más importantes. Él está aquí hoy en el cumpleaños del marido de nuestra querida amiga Ofelia. También, por supuesto, no podía faltar un buen jamón para cada ocasión, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me dice que no para, ¿no? Que tienes todo el año, no solamente ahora, ¿no? Cortando un poquito de jamón, como siempre. Bueno, ¿qué jamón has traído para la ocasión? Pues mira, ahora mismo he traído aquí un jamón de ibérico de bellota, de la zona de los Pedroches, que es el que yo gasto siempre para mis eventos. Y mira cómo está el jamón ya. Claro, es ya importante casi... que el jamón, en otras entrevistas me has dicho, me has referido, que el jamón tiene que ser bueno para que tenga un buen corte, ¿no? Que cualquier jamón no vale tampoco para... El jamón, la herramienta, una buena tabla, bueno, un soporte en este caso. Y mira, el corte que lleva. Siempre tengo que llevar los restos. Y es muy importante, siempre cortarlo finito para que se pegue al peladar y los comensales pues lo degusten mucho mejor. Que tú tienes premios, ¿no? Cada vez está más de moda, sí. Pero que tú comenzaste hace muchos años, que yo recuerdo haberte entrevistado. Sí, bastantes años, un montón de sitios, en bastantes ferias, en fiestas privadas y un montón de sitios. La verdad que ahí estamos. No podemos parar porque si no hay que estar siempre a la vanguardia. Muchas gracias y enhorabuena por tu profesión, que es muy bonita. Muchísimas gracias a vosotros. Admirar San Roque es el casino situado en San Roque, como su propio nombre indica, muy cerquita de Gibraltar, ahí entre la línea de la Concesión, y que ha abierto sus puertas, jornadas abiertas, que ha podido todo el mundo disfrutar. Nosotros hemos estado un día antes
también para la presentación a los medios de comunicación y poder ver detalladamente cómo han quedado todas las instalaciones. Nos habla el director, el señor Manuel, y vamos a escuchar esta entrevista. La verdad es que está precioso. Enhorabuena a todo el equipo del Casino de San Roque porque ha quedado genial. Las máquinas muy modernas, ya digitales, se puede jugar al bingo, bueno, digitalmente sin mancharnos los dedos del bolígrafo ni nada, bueno, que está muy bien. Vamos a dar paso y así recorremos un poquito esa instalación y también de paso la veis todos vosotros los que no hayáis podido ir, pero bueno, que ya está abierto y podéis ir cuando queráis, que está genial. Bueno, ya nos han dicho que tenemos que esperar 5 minutos de cortesía. Mientras tanto, pues vamos a hacer una entradilla porque nos encontramos ya aquí en el Casino de San Roque a admirar. Y bueno, fijaros que nos vamos ya motorizado a dar un recorrido por todo el espacio. Nos vamos también a jugar 20 euros cada uno a las máquinas. Bueno, a ver qué suerte, yo no sé, porque soy tan afortunada en amores que casi nunca me toca nada. Pero bueno, voy a probar y vamos a echar una risa aquí con más compañeros de los medios que asisten hoy a esta apertura. Ya mañana será oficialmente día 27, hoy día 26, que es para los medios de comunicación. Nos vamos a hacer un recorrido para ver todas las instalaciones, como nos habían informado, y bueno, luego tenemos un almuerzo para la prensa. Bueno, pues esta diversión aquí en el Casino Admiral de San Roque. Hablamos con el señor Manuel Babies, que es el director de marketing de este hermoso casino que acabamos de recorrer todos los lugares y que nos ha encantado. Yo le decía al señor Manuel, le decía, bueno, me recuerda al crucero, el año pasado estuve de crucero y bueno, vi estas instalaciones, me recordaba tanto, ¿no? Todo actividad durante todo el día y bueno, increíble la inversión que se ha hecho para, bueno, pues modificar todas las instalaciones, ponerlas ya en el siglo XXI y bueno, ha durado 2 años algo así, no sé más o menos. El proyecto comenzó hace 2 años y la obra ha durado 1 año y 4 meses, 1 año y 5 meses, pero la verdad me siento orgullosísimo de que digas que parece un crucero, porque todo el mundo sabe lo complicado y lo difícil que es llevar un crucero adelante,
con esa perfección que lo hacen. Y la verdad es que el esfuerzo que hemos hecho para llevar el casino al punto en el que está, la obra, la lucha, los proveedores, las formas y llegar todo a tiempo, ha sido fantástico. Me siento, vamos, muy elogiado. Muchísimas gracias, Elena. El crucerillo de que no ha hecho un crucero o que hay y no puede ir más porque venga aquí porque es de lo, claro, más, lo vamos, más divertido. Todos los días actividad, comida de diferentes tipos, actuaciones, bueno, y sobre todo los juegos, que divertido, que todos hemos pasado por el Black Jack. Paso un recorrido, claro, yo te he visto, te he visto. Te he visto y ha tenido mucha suerte. Claro, mira, nuestra intención es que quien quiera pasárselo bien venga a Casino Admiral San Roque. ¿Por qué? Porque esa es la forma y el lugar adecuado para poder hacerlo. ¿No quiere jugar? No se preocupe. Puede comer, puede cenar, puede desayunar, puede ver un espectáculo cenando, puede ganar una moto, puede ganar un viaje, un crucero. Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tantas cosas en nuestro día a día que es imparable. Sí, van a ser 45 días a tope, sin parar. Tenemos que decir, por ejemplo, nosotros que venimos ya de la zona de Marbella, San Pedro, Estepona, que escogiendo la autopista de peaje, se está aquí en nada. Hemos estado media hora por la autopista de peaje, por 2 euros que nos ha costado, que no merece la pena, y es ideal, es bueno. Claro, además, a través de eso, llegas justo a la puerta del casino, coges la salida 124 y te plantas en la puerta del casino, en nada, en un periquete. Además, como estamos abiertos desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la madrugada, anda que no hay hueco para poder echar un momentín en el casino y disfrutar. La enhorabuena a todo el equipo que formáis, directivo, personal, que formáis el casino, porque en todo momento hemos estado atendidos, de verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Nos queda la parte gastronómica, que ahora la vamos a ver en un instante. Había dado un montón de puestos de trabajo, no sé si la ampliación de más, pero hoy por hoy, ¿cuántos empleados tenéis? Pues tenemos más de 100 empleados y que, bueno, y que es solo el inicio, porque en realidad estamos con lo básico para poder funcionar y depende de la evolución y del camino, el crecimiento. Hay muchos proyectos en cartera y todos forman parte de un porqué. Así que caminemos, gustemos, hagamos que a la gente y a los clientes les gusten y seguro que somos muchos más en un futuro próximo. Manuel, el casino está abierto todos los días, no sé si era ningún día y vamos a recordar el horario No cierra ningún día el casino, abrimos todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada. El casino abre primero la zona de máquinas, de slots. Sobre las 6 de la tarde abrimos la zona del bingo, un bingo innovador, nuevo, el primero que se ha instalado en España y probablemente en Europa. Y además vamos a utilizar el bingo electrónico, que esto estará en marcha en unos días aproximadamente. Empezaremos primero con el tradicional. A las 8 abren las mesas. Y a partir de ahí la terraza, la zona de espectáculos, vamos, un no parar. De espectáculo, no, bueno, habíamos hablado que nos va a enviar usted todos los espectáculos que se estén desarrollando para personas interesadas, por ejemplo, ahora que nos decía Tributo ABBA, que bueno, hay mucha gente que le encanta, a mí es la primera. Lo de ABBA es una fiesta tremenda, además es un cuarteto muy, muy bueno, muy bueno. Y bueno, mañana a las 9:30 aproximadamente será la primera actuación que tengamos en el Arena y es un tributo para ellas. Para vamos Abba. Anunciando cuando viene Miguel Bosé, que también lo ha mencionado y que nos hemos puesto. Sí, sí, cierto. Vamos a hacer un homenaje a Miguel Bosé, un tributo a Miguel Bosé, por uno de los mejores artistas que hay en España en este momento haciendo este tipo de espectáculos. Y bueno, te prometo que te llamo y te doy la fecha. Esto no puede quedar entre nosotros. Hay que hacerlo público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos ahora también a otra presentación que tenemos de inauguración, aunque ya estaba abierto, pero sí que han hecho para los medios pues una presentación de la tienda de mascotas en el Corte Inglés. Vamos a ver cosas muy bonitas, vestiditos, complementos, bueno, también tienen el sector de alimentación. Por ello entrevistamos a su propietaria y bueno, pues muy cosmopolita, por eso la han llamado Dogmopolitan. Vamos a la tienda y vemos todas las cosas interesantes que tiene, bueno, incluso un spa para perritos, porque ahí quedan limpios, lavado, peinado, como queráis, con corte de pelo y catálogo. Bueno, de lo más glamuroso, ya lo veréis, qué bonita. Hablamos con Elisa Reina, que es la propietaria de este bonito espacio. Es una boutique para las mascotas con spa y todo y peluquería.
Bueno, nos encontramos en el sótano 1 de Corte Inglés, de ese centro comercial en Puerto Banús, y vamos a hablar hoy en este día oficial de la inauguración, que ya estaba abierta hace unos meses, y a muchas personas que yo me he encontrado por el camino, que le dije que venía, que me han dicho que han traído aquí a tu peluquería, que tienes un catálogo precioso. Bueno, pues enhorabuena, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, coméntame en esta tienda el concepto que has querido traer aquí a Marbella, a Puerto Banús, todo lo que vamos a ver cuando venimos aquí a este espacio, que decimos, bueno, hoy cada vez más, bueno, pues se tiene menos hijos y más mascota. Y bueno, pues nos ha encantado todo lo que hemos visto, Dog Cosmopolita, que es incluso el nombre, es divertido, sí. Dog Cosmopolita. Sí, pues nada, aquí puedes encontrar todo lo que quieres para tu mascota, ¿no? Es otro concepto de tratar a tus mascotas como un miembro de la familia. Entonces aquí pues tenemos bolsos, tenemos juguetes un poco especiales, camitas pues como esta, ¿no? Que pueden ser un mueble bonito en tu casa y no es una cosa que has comprado en un sitio que al final tienes que tenerlo en tu casa. Entonces, bueno, pues es otra manera de tratar a las mascotas y darles pues lo mejor que tienes, ¿no? Si tú vas guapa, tienes que ir con la mascota guapa, porque al final pues ellos también se lo merecen, ¿no? Sí, porque ya hemos visto que tenéis unas camitas monísimas, muy coquetas, y lo que son también los complementos. Hoy te estaban preguntando también si grababan las chapitas, y bueno, pues que también es que así de todo aquí tenéis para sí, todo sí. Sí, la chapita es muy importante porque aunque los perros llevan microchip, es muy importante tener al perro identificado porque la gente se lo encuentra por la calle y si no lo tiene que llevar a un veterinario que le den el microchip y que tengas actualizados los datos y tal. La chapita es súper importante y ya si es una chapita monísima de la muerte, pues mejor todavía, ¿no? También, bueno, y que es muy importante que la lleven porque así lo identifica, sí. Y es más fácil en el momento que se extravíe de que sean identificados. Las posibilidades aumentan un montón de recuperar a tu mascota y eso es muy importante. Y en lo que se refiere a la alimentación, ¿habéis pensado también en todo? ¿Habéis traído, bueno, una alimentación que incluso me han comentado que hay galletitas que podemos comerla, los humanos no va a pasar nada porque todo es de calidad, ¿eh? Sí, en temas de alimentación y snacks trabajamos poco, pero todo son cosas súper naturales, solamente carnes deshidratadas, frutas deshidratadas, y entonces es carne que claro que podemos comer nosotros y las frutas igual, o sea que... Vamos a hablar de la moda también, ¿no? En esta temporada, bueno, ya vemos que, bueno, y lo que no vemos, porque me han comentado que, bueno, que habéis vendido justo antes de llegar nosotros el traje de novia y de smoking, ¿no? Sí, hemos vendido el de novia, el smoking trajimos uno y enseguida se vendió y luego tuvimos otro encargo de un chico italiano que también quería uno para su Carlino y la verdad es que tienen también mucho éxito, oye, pues... Y ahora ya verás, para cuando venga Halloween y carnavales, también muy bien. Incluso todo, para feria vendimos muchos trajes de flamenca. Bueno, la verdad es que la gente se anima. Ya vamos con la mascota a todos sitios, entonces sí. Que esté bonita, igual que nosotros lo arreglamos, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere al spa, tenéis aquí un centro, como yo he dicho, de peluquería, ¿y qué más servicios dais? Pues es un servicio de, pues eso, es lavar a tu mascota, cortarle, peinarle, también hacemos tintes naturales y pues por lo que sea quieres darle un tinte a tu perro y los cortes que hacemos son un poco diferentes a lo que hay fuera, sobre todo apostamos mucho por los estilos asiáticos, el corte japonés a mí me gusta mucho. Y bueno, por llevar a tu mascota bien y un poco diferente a lo que se ve por la calle, ¿no? La página web es dogmopolitan.es. Lo ponemos aquí abajo de la entrevista y ya quedamos divina aquí. Con... Vale. Bueno, vamos a seguir viendo cosas porque hay tantas ya. Que hay que darle otra vuelta más para verlo todo bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues después de escuchar al director de marketing del Castillo de San Roque, vamos a dar paso a publicidad porque tenemos muchos más temas sin que no se nos vayan. A continuación de la publicidad. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el Complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día.
junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil. Porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Sterle, marca escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Congelados Alfonso. Calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760
o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Y vamos a continuar con todos los temas. Ya sabéis que han estado las rebajas y siguen estando. Nosotros hemos visitado una tienda aquí en San Pedro Alcántara, en la calle Córdoba, que es muy cookie. Bueno, se llama El Alma de Concha. El Alma de Concha, bueno, trabaja con la lencería, lencería fina, trajes de baño y muchas otras cosas, batas, camisones, bueno, de todo tienen allí en El Alma de Concha. Yo mejor vamos a dar paso a la entrevista, porque además tengo que decir que Concha también ha participado en programas de televisión y radio y lo hace genial. Se expresa maravillosamente y nos va a contar en breve pues todo lo que tiene, y ya vemos también la rebaja que tiene, bueno, pues muchas cosas al 50%. La verdad es que tiene unos bañadores preciosos para ir con tiempo y probárselo todo. Tiene maravillas, pero maravilla. Yo la verdad me he quedado prendada de, bueno, pues de la exquisitez de la tienda, las cosas que tiene, increíble, que hay cosas que no la puedes encontrar en ningún otro sitio, además que ahí. Y ella tiene un horario muy flexible, porque sabéis que hay personas que terminamos de trabajar pues a las 8 de la tarde, por ejemplo, y ya nos encontramos con todas las tiendas cerradas. Pues ella tiene la flexibilidad de tener un horario para cuando se termine de trabajar esa hora a las 8 y poder ir de tiendas, que no tenemos ocasión casi nunca, pues en ella sí, porque es la verdad es que termina tardecito para que todo el mundo pueda también y disfrutar. Y ahora que está todavía ahí muchas cosas en rebaja, pues hay que aprovecharlo. Damos paso a la entrevista y de verdad, Concha, enhorabuena por tu tienda, me ha encantado, es preciosa y tenemos que ponernos también guapa, claro que sí, no nos podemos descuidar, tenemos que estar bella aunque sea para nosotros mismos, para mirarnos al espejo y decir, pero bueno, qué bien esto, de verdad, y la ropa hace mucho, y la lencería pues más, claro que sí. Empezamos por el interior, que es el alma, el espíritu, el corazón, luego la lencería y luego todo lo demás. Vamos con esta entrevista. El Alma de Concha es una tienda ideal, todo en lencería, bañadores, bueno, todo lo que podemos encontrar para la mujer aquí en la moda femenina, y que nos vamos a poner al día, y vamos también que estamos en rebaja, así que bueno, está viendo cosas increíbles. Hablamos con su propietaria, que es Concha, como lleva el nombre la tienda, aquí en la calle Córdoba, y que estamos aquí súper a gusto. Bueno, no han parado de entrar personas y que tenemos que decir que bueno, que éxito tu tienda, Concha, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, la verdad es que tengo una clientela hecha ya desde hace 3 años que estoy aquí y bueno, ya me conoce prácticamente todo el pueblo. Y bueno, en San Pedro realmente es la única lencería que hay que tiene de todo absolutamente, y entonces pues mucha gente recurre a mí por eso, porque tengo especialidad en copas muy grandes, con contornos pequeños, con contornos grandes, tengo un poco de todo. Me dedico también a la mastectomía para mujeres que están operadas de tumores de pecho, deportivos, maternales. Y luego, pues bueno, en cuanto a precios tengo muchísima variedad. Tengo desde cosas muy baratitas hasta cosas de bastante más calidad y más caras. Pero un poquito para todos los presupuestos. Pero muy asequible, porque sí, fíjate, sí, estamos sí, viendo media, aquí... La media es asequible, o sea, es un poquito pues en una gama medio de precio normal. Fíjate, dentro de lo que es calidad. Un modelo que me haya mucho la atención porque se ve, bueno, es muy exclusivo, sí, y los tejidos, podríamos explicar un poquito de qué tejido está confeccionado, por ejemplo, este conjunto de camisón y bata. Pues mira, esto está hecho en guipur, el adornito va todo en guipur y en raso natural, en 2 tonos, estos yo los encargo al fabricante y voy eligiendo yo los tonos que quiero combinar en las batas y en los camisones. Tienes que ser diseñadora también, Concha. Me encanta el diseño, sí. Y esto es exclusivo, o sea, una persona es que se ve. Es exclusivo, exactamente, es exclusivo. Y
Y luego tengo muchísima variedad en cosas de pijamería, de lencería, de todo un poquito. Siempre hay modas, ¿no? Yo siempre he escuchado, bueno, pues se llevan las braguitas tanga, ahora se llevan las brasileñas. Ponos un poquito al tanto de la moda, Concha, que es las tendencias de esta temporada. Bueno, yo por la experiencia que tengo en esta tienda y la que llevo teniendo durante 15 años en este gremio, te puedo decir que la moda de lo que es la parte baja de la mujer interior ha cambiado un poquito. Antes se llevaba muchísimo más el tanga y ahora la gente recurre mucho más al culotte. Al culotte brasileño, con blonditas, con encajes que no se marcan porque van planitos abajo. Y es lo que más se vende ahora mismo. Y, por supuesto, la braguita básica de siempre, que eso es una venta que está siempre en primera línea. Lo que son las braguitas básicas, las minis, las midis y las maxis. Y en diferentes tejidos, en licras, en algodones. Eso siempre se lleva, eso es una moda que nunca pasa. Pero luego, en cuanto a la lencería ya interior más, un poquito más, más presumida, un poquito más curiosa, sí que ha variado bastante. Se llevan muchísimo las blondas, elásticas, todo lo que es cortado a láser, que no se marca nada. Y el tanga, por supuesto, se sigue vendiendo, pero ya hay un público mucho menos extenso que antes. Bueno, también tenemos que hablar de las tallas, Concha, porque sí que es verdad que hay personas pues un poquito más voluminosas uh-huh. y que, bueno, pues también tienen derecho a ponerse un bañador y a lucir lencería y que, bueno, pues me gustaría saber desde qué talla hasta qué talla podemos encontrar en el alma de Concha. Uf, todo. Aquí tenemos, mira, empecé a trabajar las copas grandes con contornos más pequeños porque en mi casa, mi madre concretamente, tenía un problema muy grande. Tenía bastante busto y tenía mucho problema para encontrar sujetadores y siempre se los tenían que arreglar. Entonces, cuando empezó a salir la moda de que ya empezaban a hacer más copas de la B, es muy facilito entenderlo. La copa B es la que es proporcionada con el contorno. Pero como todo el mundo no tenemos el mismo pecho con el mismo contorno, pues entonces puede variar un contorno con diferentes copas. A eso es a lo que yo me dedico más. ¿Vale? Entonces, claro, entonces yo puedo... Todavía, eso no existía antes. No, no existía, eso te lo tenían antes que hacer a medida. Si tú tenías mucho pecho y eras muy estrecha, pues te tenías que llevar una 110 de copa, que es muy grande. Pero claro, el 110 de copa en proporción con el contorno también es muy grande. Entonces, claro, la que le quedaba bien de pecho le quedaba enorme de contorno. Y al contrario, la que le quedaba bien de contorno, el pecho no le entraba. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezaron los fabricantes de todo el mundo ya a hacer todos los contornos en diferentes copas. Y no es que todo el mundo no tiene especialidad en copas. Hay gente que vende simplemente la copa B y la C. Yo vendo desde la copa A, que es menos pecho de lo que corresponde al contorno, hasta la copa H. Es decir, que barajo mucho un abanico enorme de posibilidades para la gente que tiene problemas de encontrar su talla perfecta de contorno y de copa. Y aquí lo encuentra, en Alma de Concha. También otra cosa que ahora, pues la verdad, tenemos también que mirar la comodidad, ¿no? Porque también es cosa que nos aprieten, que nos queden y tampoco está bien. Entonces, nos vamos mucho por la comodidad. Tú lo verás cada día en tus clientas, ¿no? Por que supuesto. Dicen, no, yo quiero estar cómoda, ¿no? Por esto supuesto. Hombre, la verdad es que últimamente la mayoría de los fabricantes tienen estudiadísimos los tejidos nuevos, todas las novedades que hacen, están muy elaborados, están muy estudiados. Hay unos laboratorios especiales que se dedican a estudiar tejidos, a ver qué tipo de tejido es el más adaptable, el más cómodo. Ya no es como antes, que era todo tan rígido. Ahora se juega con una variedad de tejidos comodísimos, mucho más cómodos que antes, incluso pues se hacen aros mucho más, más elásticos, más blanditos. Hay una serie de cosas que antes no existían y ahora sí. Lo que más busca el fabricante de ropa interior, ante todo, es la comodidad de la mujer, porque es una prenda que la llevas casi 24 horas puesta y que tienes que estar lo más cómoda posible. Entonces ya los sujetadores esos tan rígidos, tan duros, están desapareciendo. Ahora los tejidos son muy soft, tejidos soft que es tan dulce, tan suave. Todo eso se emplea muchísimo en ropa íntima
y yo creo que es la mejor posibilidad para que vayamos cómodas y que podamos aguantar todo el día, claro, si con esas prendas. Si miramos atrás, las abuelas, las mamás, sí. Si miramos, fíjate tú que llevaban esas combinaciones o las enaguas, como le llamaban antes, ¿verdad? Que es la palabra que iba andaluza, y llevaban, que algunas llevaban el vestido que se le veía, las enaguas, porque no le sabe, era como un poquito incómoda esto, ¿no? Y ahora vemos que tienes aquí una colección, que ya la he visto, yo le he echado el ojo, de farditas que habían, no hacen de fajita, y que para las ropa transparente, ahora en verano que llevan pues estos blancos transparentes, esta ropa transparente, la ponemos y es una maravilla. Y notas que la llevas puesta, es verdad. Me imagino que, vamos, que se la llevan, vamos. Claro, y además eso, las fajitas que se hacen ahora, que van hasta debajo del pecho con esos tejidos tan suaves, tan finitos, pero que te aprietan bien y que vas comodísima, que no se marcan nada tampoco en la zona trasera. Eso antes no existía, antes para llevar una faja que te oprimiera tenía que ser de estas durísimas, que todavía hay señoras que las buscan, ¿eh? Señoras muy mayores, que es que no se hacen a otra cosa. Se mudan, ¿no? Si no la llevan, sí, ¿no? Sí, o sea, incluso en pleno mes de agosto, de julio, que hace muchísimo calor, yo les digo, pero ¿cómo pueden aguantar con esto? Miren, yo llevo toda mi vida con esto y no puedo llevar otra cosa, pero vamos, es un porcentaje ya muy bajo. Entonces, lo que más se vende ahora son tejidos muy finitos, muy elásticos, muy adaptables, y sin embargo, pues que te reducen bastante la silueta y te hacen sentirte mucho más segura a la hora de vestirte. Bueno, pues decirle, bueno, a las personas que no conocieran tu tienda, que yo creo que son muy pocas, porque, bueno, llevas, ¿cuánto tiempo llevas? 3 años, aquí en San Pedro, 3 años. Bueno, pues decir que tenéis unas ofertas maravillosas. Estupenda, estamos viendo aquí los letreros que estamos en rebaja, liquidación del 50%, o sea que... Sí, tenemos rebajas ahora mismo desde un 10% en cosas que son más de temporada, más de todo el año, quiero decir. Son más de continuidad, un 10, un 20, hasta un 60% en cosas que estoy ya liquidando y que son artículos de muchísima calidad y que están con un 50 algunos, con un 60 otros. Y luego conjuntitos también que estoy liquidando de sujetador y braguita o sujetador y culot, que están estupendamente de precio también. Yo creo que hay un poquito de margen para todos los presupuestos, ¿eh? Pues aquí en Alma de Concha vamos a recordar la dirección y un teléfono por si alguien quiere preguntar antes de venir. Pues tienen la talla tal, en tal color y tal, pues pueden preguntarte, me imagino, ¿no, Concha? Que sí, sí, que por supuesto. Estamos en la calle Córdoba, número 21, en San Pedro de Alcántara. Es bastante sencillo de encontrar porque es una perpendicular a la calle Marqués del Duero, que es la principal. Y enfrente de la Farmacia Internacional 24 horas, que la conoce todo el mundo, es la calle que está justo enfrente y es muy facilito de encontrar, o sea, es un paseíto, el que esté por San Pedro lo encuentra rápido porque además la calle Córdoba la conoce todo el mundo. Quiero recordar el teléfono por si alguien quiere alguna duda antes de venir, que pueda preguntar y así pues le asesoras antes. Porque dice, el bueno, teléfono pues, de aquí de la tienda es 951-339-362. Bueno, de esta forma lo vamos a poner en pantalla y así podéis llamar y consultar a Concha, que con este agrado que ella tiene natural, pues os va a atender divinamente. Muchísimas también, gracias. Perdonad, también quiero comentaros que mi tienda, el horario que tiene de apertura es de 10:30 a 11 hasta las 2:30. Y luego por la tarde, ahora en verano, abrimos de 6 a 10. Es decir, y en invierno hasta las 9:30 o 10 también. Es decir, que nosotros cerramos muy tarde siempre. Quizás abrimos un poquito más tarde, pero luego por la noche tengo mucho público porque hay gente que sale de trabajar a las 8, 8 y pico y tiene el mismo horario que todos los comercios y no tiene posibilidades de comprar. Y entonces yo siempre tardo una hora, hora y media más en cerrar que el resto de los comercios. O sea que si alguna persona necesita venir a última hora, aquí estaré. Muchísimas gracias. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura,
rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Hoy estamos entre artistas, Mujeres al Poder. Es que es verdad que de muchos años, ya desde que la mujer tomó protagonismo, y menos mal, ¿no? Gracias a Dios, después de tanta lucha, ¿no? Y hoy que estamos aquí en este restaurante tan bonito, el Gaucho de Banús, aquí viendo los barcos, en este espacio tan bonito, pues también se dan mujeres empresarias, se dan citas aquí. Estamos hablando de grandes diseñadoras, de mujeres que luchan porque salir adelante, por hacer cosas bonitas, únicas, exclusivas, y que mueven la moda, el diseño, y esto nos encanta. Próximamente va a haber un evento muy bonito, que es un poquito todo secre, pero bueno, dado que hoy nos hemos encontrado aquí, bueno, comiendo, disfrutando de la gastronomía del Gaucho, pues nos hemos encontrado con ellas aquí, y yo me uno a estas mujeres empresarias. Yo también soy una empresaria, trabajadora y luchadora, como todo el mundo me conoce, y vamos a hablar de un evento muy bonito, que bueno, pues hay una chica muy joven que ya ha obtenido un premio, y que esto hay que resaltarlo, hay que darle nombre y renombre también, como es a mi querida Noelia, de la joyería Noelia Tame, que ya nos contaba su trayectoria, y hace poco, ¿no?, cuando se inauguraba en la Plaza Antonio Bandera este mercadillo, nos hablaba y nos transmitió unas palabras tan bonitas de querer es poder, que eso me llenó el alma, ¿no?, porque es realmente una muestra de cómo las mujeres hemos salido adelante en siglos pasados hasta llegar a hoy por hoy, al siglo XXI. Vamos a hablar, Noelia, vamos a darle este protagonismo, ya que ella también es una persona luchadora y diseñadora, que hoy por hoy está en alza, la joya de Noelia Tame, todo el mundo la conoce, no solamente aquí, sino en todos los países, es totalmente internacional, gracias a su esfuerzo, ¿eh?, porque también es joven diseñadora, y que, bueno, pues yo creo que ha cumplido su objetivo en la vida, aunque siempre queda algo por cumplir, y es ahora darle promoción a las jóvenes que empiezan. Noelia, de verdad, estamos encantadas de estar una vez más aquí. Fíjate qué casualidad, hemos disfrutado de la gastronomía y nos hemos encontrado con un suplemento, que es lo que nos gusta a nosotros. Tres suplementos, Noelia. ¿Tenemos el vídeo? Uy. Muchas gracias. La verdad, casi me ha hecho llorar. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros vamos a hacer un evento el día 4, aquí con Larisa Martín y con Ángela, que es la representante de los aceites Mazzini, y nos hemos unido un poco para hacer un evento bonito en colaboración al arte. Ella va a poner sus diseños de moda, yo voy a poner las joyas, ella va a poner sus aceites, y es todo un evento con mucho glamour. Le queremos dar así mucha exclusividad, invitar a nuestros clientes más cercanos para presentar cosas nuevas, siempre, por supuesto, con, ¿no?, nosotros siempre renovando, motivando, haciendo cositas nuevas. Y además que es el tercer aniversario de Mazzini, que son los aceites, no aceites esenciales, que se dedica Ángela, que ya ella va a tener su ella lo va a explicar mejor que yo, seguro. Aprovecha el micro para hablarnos de las joyas que va a lucir también este desfile. Bueno, todavía estamos con Larisa, estamos decidiendo un poquito a qué, no, porque estamos en colaboración, entonces según el vestuario que ella ponga a las modelos, yo le vamos a poner los complementos, siempre intentando, ¿no?, colaborar y hacer cositas. Yo le paso el micrófono acá a Larisa. Sorpresa, todavía. Es que hoy aquí estamos haciendo todo el planning de cómo y tú qué vas a poner, ¿no? Es creativo. Estamos tramando aquí, nos hemos sacado una foto diciendo de aquí van a salir cosas, cositas buenas. Claro, claro, eso nos encanta. Claro, claro. Pues damos paso a Sofía, Angélica.
esta rubia peligrosísima. Para que luego diga que la rubia, ¿eh? Para que tú luego digas que la rubia, ¿eh? La rubia, tonta, tonta la rubia. Anda, que nos lo diga a nosotras. Bueno, mi querida, que tú sabes que te aprecio muchísimo, sé tu trabajo desde hace muchos años, sé cómo te mueves, no paras, viajando, luchando, tenés también una familia que sacar adelante, y es que somos auténticas, de verdad, esto tenemos que hacerlo muchas veces para saber todo lo que movemos y hacemos, ¿no?, a lo largo del día a día, ¿no? Esta iniciativa tuya me parece muy interesante, me ha encantado, porque todo lo que mueve la moda, y además si hablamos de Andalucía, fíjate que ahora hace poco que hemos estado promocionando sabor a Málaga, ¿no?, los sabores de aquí, pero ¿y la moda? No hay un espacio para promocionar a estas artistas, ¿eh? Noelia, que se considera también andaluza con los años que lleva aquí, ¿no? No hay una marca, bueno, ya, yo creo que ya Mazzini es la marca, ¿no?, de promocionar tanto a la diseñadora de joya como de moda, ¿no? Cuéntame un poquito de esta iniciativa. Pues mira, yo es que ahora hace el tercer aniversario, ¿no?, de la marca Mazzini. Como mujer emprendedora y empresaria, me embarqué hace 3 años en este proyecto y pensando qué podía hacer, pues para darle un poco más de glamour, se me ocurrió hacer un evento de oro y negro, o sea, para que parezca el lujo, ¿no? Pero no por el dinero ni por, ¿no?, sino porque como Noelia tiene sus joyas y también es mujer empresaria, emprendedora y también ha luchado lo suyo para tener su puesto que tiene hoy en día, ¿no? Se me ocurrió ofrecerle y decirle que qué podíamos hacer para conjuntar un poquito lo que es la belleza, la joyería, la moda. Conocí a Larisa, una chica muy joven que ha sido premio de mujer emprendedora en el 2015. A su trayectoria tiene poquito porque tiene 25 años, pero está despuntando y llegará que no dé tiempo ni a saludarla ya, como yo le digo. Ya mismo no nos coge ni el teléfono, porque grandes diseñadores van detrás de ella, ya están llamándola, y ahora ella ha hecho una colección de prêt-à-porter. Ella hace ropa, diseño de sombrerería y también un diseño de joya exclusivo, o sea que tienen bastante también por eso con Noelia. Y se me ocurrió ofrecerle el traerla, porque bueno, ella es de Málaga, de Antequera, y se me ocurrió el traerla hacia acá y promoverla un poquito, que no es que lo necesite, pero se me ocurrió la idea de a ver qué. Sí, nosotros necesitamos sí, saber, sí, claro, saber cositas, claro, claro. Entonces, igualmente le dije el evento, ¿no? Noelia, por supuesto, de momento le encantó la idea y ella igual. Entonces, el día 4, como bien ha dicho Noelia, vamos a hacer un evento en su joyería y es eso, promover un poquito la moda, todo lo que son las empresas españolas, andaluzas, ¿no? Y que como mujeres emprendedoras nos cuesta muchísimo trabajo y sacrificio, que porque bueno, vamos luchando como podemos, ¿no?, en estos tiempos. Entonces yo he sacado una esencia exclusiva que es en oro y negro para el día este tan para mí importante, que es de Rosa Mosqueta, y entonces tendrá su espacio y su sitio ahí para mí con glamour, ¿no? Y estoy deseando que llegue el día para que todo salga bien. Bueno, gracias por gracias. Tu información y enhorabuena también por tu marca. Gracias. Y hablamos con la diseñadora al final, que bueno, pues sí me gustaría un poquito lo que se va a ver, ¿no? Como estrenamos el mes de agosto, lo estrenamos con fuerza, ¿no? Porque aquí en Marbella siempre, todo el año tenemos buen tiempo, buen clima, buen carácter. La gente viene aquí a comprar, aunque venga del país más lejano que podamos imaginar, que hay 124 nacionales diferentes. Pero la gente viene aquí a Marbella porque tiene esa alegría, ese ánimo de comprar. En los países que están en el norte, que son muy fríos, hace mal temperatura, la verdad es que no les apetece. Me comentaban personas del norte que no tienen ganas ni de ir a comprar. Entonces vienen aquí a Andalucía, a la Costa del Sol, y todo el mundo se anima a llevarse la moda, los modelos más bonitos, más exclusivos. Y soy de una diseñadora como eres tú, perdona y permíteme que te tutee, porque realmente es para llamarla de Doña Excelentísima, porque vamos, con esto ya vamos, todo el arte del mundo, Bueno, pues explícanos un poquito, te paso el micro para que me cuentes qué vamos a ver, ¿no?, este próximo y recién inaugurado mes de agosto. ¿Qué vamos a presentar? Bueno, en este evento voy a presentar mi colección Prêt-à-Porter,
que es la colección más exclusiva que he sacado hasta entonces, que tiene mucho significado para mí, porque parte de la colección cuenta con telas que son de alta costura y de diseñadores como Dolce Gabbana, que al ganar el premio me regalaron telas de su colección. Entonces es como muy significativo. Esos vestidos no tienen precio para mí. Y bueno, decir que es de pret-à-porter, que es una ropa como más para llevar, para ver, que no es alta costura, es un poco más, se puede poner para un evento, para una cena, un poco más casual también. Y nada, también voy a presentar como una especie de tocados y sombreros, porque la verdad que tengo aquí, en lo que tú dices, refiriéndome a lo que tú me has contado, hay muchísima cantidad de gente de fuera que le encanta y que apuesta por la moda española y andaluza, como son las Pamela, los tocados sevillanos, que siempre han sido muy conocidos en Sevilla, como los mantones de Manila, etcétera. No sé qué más contar. Bueno, pues yo creo que tenemos que dejar también un poquito, vamos a dejar un poquito la sorpresa, claro, para que veamos la puesta en escena, ¿verdad? Esto es nuestra puesta de largo, digamos. Yo como un poquito más afianzada, ella que empieza a volar y va a volar muy alto, y ella que ya tiene la experiencia y la trayectoria también de más años, por supuesto, ¿no? Bueno, Noelia, no sé si vas a desfilar, si me vas a decir que vas a desfilar. Es una sorpresa. Porque es una modelo, Noelia, y lo más importante, tiene estilo, sí, tiene clase, y la hemos visto en muchas ocasiones, y es única, Noelia. Yo siempre cuando salgo por ahí, la verdad, está la parte informal que voy a decir, digo, no, a mí no me gusta, pero la verdad me tomo a veces una copa y ya yo me animo, salgo de filo, me alegro, me pongo así un poquito y me la paso bien. Claro que sí. Claro. De verdad, muchas gracias, chicas, ya anunciar que vamos a tener este reportaje y que os va a encantar. No sé, bueno, las personas que te quieran preguntar algo más, si tienes una página web, un blog donde seguir tus diseños, donde subir tu trayectoria, para las personas que estén interesadas en la moda, ¿hay un blog o hay alguna página donde seguirte? Sí, en septiembre sale la nueva web, porque quiero darle otra imagen, y que será www.larisamartin.es. Y aparte voy a empezar un blog de moda, porque hay gente que mis clientas me piden cómo sacarle partido a las prendas, cómo poder combinarla, cómo. Entonces voy a hacer un blog de asesoramiento general, porque claro, imagínate si tengo que sería una locura. Y aparte, pues normalmente suelo hacer eventos, yo siempre estoy, que me pueden buscar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o sea que solo con poner Larisa Martín ya me va, ¿no? Ya me va a dejar con movimiento continuo. Sí, bueno, porque siempre estoy. Si quieren también alguien más de la firma de Massini, pues también qué página encontrar. Igual. www.mazzini.es, ahí están también todo, y ahora tenemos lo que es una sorpresa para septiembre, que ya la diremos, Larisa Martín, y sí, con lo de agosto, que va a ser muy fuerte y bueno, espectacular. También tenemos que recordar donde se encuentra la joyería de Noelia Tame, para personas que soy, bueno, tú llevas uno de tu colección, ¿eh? Claro, siempre yo voy siempre uniformada como corresponde. Ahora está en Rivera número 14, aquí en Puerto Banús, y en Benabola número 6. Y claro, siempre en el casco antiguo, que es la más antigua, en la que más cariño le tengo, la chiquitita del casco, que es San Juan de Dios número 3. Muchísimas gracias. Yo tengo también mi colección de cuarzo, sí, rosado de Noelia Tame, y que me lo pongo. Tengo que renovar en azul, porque el rosa ya lo tengo como y tal, porque lo luzco siempre en las ocasiones especiales y me pongo la colección de ella rosa, en rosa, ¿no? Ahora voy por la turquesa. Estupendo. Pues una cosita que ella es muy discretita, nuestra Larisa Martín no ha querido decir, pero aquí ya ha despuntado en el Ola de Portugal, salió el mes pasado, el mes que viene sale en el Ola de aquí de España y en la revista Elle, o sea que es muy discretita, pero hay que decirlo también, que es una niña que va a subir fuerte.
Bueno, y en las tardes con Elena, que vamos ya por los 4 millones de visitas en el Google, y fíjate si te van a ver, ¿eh? Gracias. Y a vosotras, muchísimas gracias por atendernos siempre a los medios, con ese carisma, esa simpatía, a la hora que sea, como ahora, que es la hora de, bueno, echar un poquito la siesta, y aquí estamos, y lo que nos echen, aquí estaremos. Así que, de verdad, muchísimas gracias y... hasta pronto. Tenemos una cita el día 4 que no nos vamos a perder detalle, Noelia. Gracias, Noelia. Gracias, Angélica. Gracias, Lina. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Sterle, marca escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167.
La Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Y tenemos un almuerzo de compañeros de prensa en el restaurante Mamunía en Linda Vista, y que bueno, hemos podido disfrutar una auténtica comida marroquí, aunque también tienen comida de típica de aquí del Mediterráneo, de todo, pescado, carne, de todo, una gran variedad. Y bueno, pues todos son unos profesionales que nos han servido divinamente, y hemos tomado también el té, claro que sí, el té moruno con hierbabuena tan rico. Bueno, pues vamos a dar paso también a este reportaje que tenemos desde aquí, desde San Pedro Alcántara, que os va a encantar, y precios extraordinarios. Nos quedan pocos minutos para finalizar el programa, pero bueno, habéis pensado que Ailera no ha estado en Starlight. Sí, ha estado en Starlight, claro que sí. ¿Os acordáis de que estuvo aquí en los estudios, pues, el grupo de Céntrico Milú con su nuevo disco, y que era maravilloso? Era, bueno, aquí me hicieron un tema en vivo y en directo. Bueno, pues estuvo muy bonito. Así que luego, pues, nosotros nos tocaba ir también a su terreno. Estuvimos en Starlight, este escenario en un lugar tan bonito como es esa cantera, esa montaña, y que el sonido suena fenomenal. Hemos estado apoyando este concierto y tenemos, bueno, fotos que las podéis ver en el Facebook, entrevista, hemos visto sus trajes nuevos por una diseñadora que ahora vamos a conocerla también, y bueno, estuvo todo genial, así que enhorabuena a este grupo. Y bueno, nosotros damos paso a él, y recordaros también que lo podéis ver en internet. Ahora seguimos contando dónde nos podéis seguir, además de estar aquí en M95 o Sintonía San Pedro. Bueno, ya hemos llegado a La Cantera, donde un año más se dan cita los conciertos en Starlight 2016. Hoy vamos a asistir al concierto de Céntrico Milú, que pasaron por nuestro plató, los estudios de Sintonía San Pedro, y que bueno, pues aquí estamos, luego os lo contamos. Bueno, como ya nos anunciaban los medios de comunicación, el Centro Comilenio aquí en Starlight están a punto de empezar, así que los vamos a saludar solamente, porque creo que ya van a tomar posesión del escenario, lo están esperando. Buenas noches, deseo mucho éxito esta noche. Muchas gracias. Voy a hacer unos temazos, ¿no?, del disco nuevo. Sí, vamos a hacer unos temas muy divertidos. Estáis todos elegantes, decime quién ha hecho ese traje. Bueno, Virginia Valente, que es una gran diseñadora, y ha hecho unos trajes personalizados para cada uno. ¿En qué estás inspirado? Pues mira, en que todos ellos son bárbaros y son excéntricos, entonces había que hacer algo excéntrico y en la personalidad de cada uno. Y bueno, ha sido una gozada esta experiencia y repito. Bueno, hay que pasarle a uno de los componentes que no estuvo en el estudio para que al menos pues nos salude, nos diga algo, ¿no? José, es el teclista. José, toma, te dejo aquí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado con todo. Lo sentimos muy orgullosos de tocar aquí y esperemos volver a repetir en alguna otra ocasión. Pues nada, yo creo que nos
que montéis. Así que, bueno, pues mucho éxito. Oye, como os merecéis, que sois únicos. Un placer y estamos aquí para daros caña. Venga, pues vamos a verlo en vivo y en directo desde Starlight. Y estamos en primera fila, además, así que no nos vamos a perder detalle de estos grandes artistas. Bueno, estamos con algunos compañeros de prensa, como es nuestro querido amigo Félix Ramos, que me gustaría también que dijera unas palabras. Yo sé que tú entiendes mucho de artistas. Bueno, yo creo que vamos a disfrutar con gente de aquí, ¿no? Que tenemos artistas grandes que vienen, pero Starlight también acoge a gente que tiene su música propia y hoy vamos a disfrutar de ello. Tenemos una chica rusa, no sé si conocería el grupo. Bueno, lo acabo de conocer, sí. ¿Qué te parece el carisma que tiene? Pues yo estoy muy ilusionada a ver lo que vamos a ver esta noche y yo creo que lo vamos a pasar genial. En Rusia, por ejemplo, ¿qué artista de pop tenéis conocidos allí? ¿Tenéis artistas reconocidos en Rusia? Sí, por supuesto. Por ejemplo, lo de los españoles, pues Enrique Iglesias, ¿quién va a ser? Pues gracias, que disfrute del concierto. Sí, gracias. Bueno, hablamos con Patricia Togore, que junto a Rase, que estuvieron en el estudio, ella no, pues estaba trabajando, pero bueno, es igual, porque son un equipo estupendo, y ya por fin, aquí ya, en este gran escenario de Starlight, ¿no, Patricia? Qué sí, bonita noche. Qué bonita noche, gracias, Elena, y buenas noches a todos, encantada, la verdad. Genial, porque son grupos de aquí, de la tierra, de Andalucía, bueno, ellos me hablaron de, bueno, de la intervención que tuvieron ahí por los estudios de televisión, que eran de Algeciras, aunque ellos se nombren también como Campo de Gibraltar. Sí, yo creo que sí, son una monería y aparte la verdad que su música está resultando fantástica. Además no son tampoco noveles porque ya han editado varios discos, con lo cual con más motivo. Y bueno, y de alguna manera también es un cambio un poco en nuestra trayectoria porque bueno, no es solo promocionar empresas. En este caso es el tema más que nada, sobre todo Russell, que el que se ha metido con el tema de manager, por eso que no me viste porque... Bueno, yo he preferido mantenerme un poquito al margen, seguimos, venimos aquí, nos divertimos, hacemos, bueno, que ellos, la gente los valore como lo que son y la verdad que creo que... Y adelántame, ¿qué más cosas vienen este verano? Yo sé que está ahí al día de todo. Bueno. Adelántanos algo, Patricia. A ver, yo en verano te adelanto poquito, porque nosotros en verano hacemos como una pequeña parada. El Russell ha entrado con este tema del grupo y para la verdad que paramos un poquito. Bueno, tenemos una fiesta solidaria, que va a ser la fiesta más grande del verano, que bueno, adelantártela, no sé cuánto saldrá aquí, pero que ha sido a través de María Elena Paganini, y que vamos a hacer una fiesta de verano con actuaciones, pasteles y todo, para la residencia de Isdave, de ancianos, porque bueno, están ahí y queremos hacer algo pues para ellos, que una fiesta para ellos, porque ya hay muchas galas y tú lo sabes que ya hay demasiadas cosas. Después de eso, bueno, no quiero adelantar mucho porque queremos intentar hacer una fiesta también muy veraniega, muy pool party. Ya, si acaso, te iremos diciendo un poquito el sitio y ya está, y después volver en invierno con el flamenco y cucharón y con lo nuestro. Es cuando hace mucha falta en invierno, porque en verano, venga, hay muchas cosas. La gente se puede divertir y tiene demasiado. ¿Va a Russell a llevar algún concierto más? Sí, sí, sí. Él está hablando con varias cadenas de televisión, está hablando con varias personas que están metidas en el mundo de la música para el tema de telonero. Casi que no digo que le preguntes un poco a él, pero es cierto que yo, bueno, los he dejado un poquito ahí. No que los he dejado, es que... Quizás el tema de la música y de todo eso, sabes que es menos mío. Yo tengo más. Tienes que compartir trabajo. Tengo más proyectos de alguna cosa más de televisión o hablar y así, y bueno, pero listos. Muchas gracias, Patricia. De verdad, muchísimas gracias por venir, por apoyarlos, por estar aquí, porque ellos se lo merecen mucho. Yo los quiero un montón y la verdad que se lo merecen. Escucha ya la tele. Me ha gustado, ¿no? Son muy buenos chicos. Bueno, ángeles, son ángeles. Son ángeles, son ángeles. Bueno, bichillos. Exacto. Muchas gracias por venir, Elena. Yeah.
Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Bueno, ha llegado el momento ya de despedirnos. Bueno, no sé si habéis notado un cambio de luz, pero hoy sí he estado de peluquería, que le doy un beso muy grande a este gran equipo, a Mariló, la encargada, y todas las compañeras que son maravillosas. Un besito a todas ellas también. Bueno, hay una nueva tienda en San Pedro que han inaugurado hace muy poquito, que está en la calle La Gasca, y que, bueno, pues ahí hoy me han maquillado y, bueno, pues muy bien también. Así que tendencia hasta de vacaciones. Yo le mando un besito también a mi querida Herminia. Y, bueno, pues un cambio de luz, como podéis ver, también en San Pedro de Alcántara. Sabéis que en San Pedro hay un montón de comercios, un montón de tiendas y también de ropa, en que llevo este vestido de Valerie, un beso también, y que estoy encantada, ¿no?, con su moda, es preciosa. Hace poco han hecho un desfile, bueno, eran de maniquí, también con tendencia, con el Mia Lobo, y que fue precioso. Las chicas, las modelos, lucían divinamente, y es que lo hacen genial. Bueno, pues aquí apostando por la moda, y queremos también, bueno, pues dar a conocer todo este gran comercio que hay en San Pedro Alcántara, que son muchísimas las tiendas y que nos encanta pasear por cada una de ellas. La verdad es que llega un momento que a lo mejor nos agobia un poquillo los centros comerciales, sobre todo en esta época estival, en la cual vemos muchos turistas, muchas personas, y que sí, a lo mejor por el tema de aparcamiento, pues es como decir, nos vamos al centro comercial y ahí aparcamos y estamos todo el día y tal, pero es que, bueno, también es una maravilla y caminar por esas tiendas de toda la vida y poder probarse con esa tranquilidad, cómo te reciben, ese trato personalizado, sin prisa, sin bullas. Bueno, a mí me encanta, de verdad, cuando te habitúas a ello y comparas las dos cosas y tú dices, caramba, pero sí, es que es un lujo lo que tenemos aquí. Y sí que es verdad, por ello le damos ese apoyo a estos centros de negocios, tanto de moda como de estética, peluquería, todo, porque son geniales. Bueno, pues ya sí queda poco para despedirnos, pero no sé, antes recordaros también que tenéis pues muchas cosas interesantes de las que disfrutar, tanto de gastronomía como de todos los sectores de ocio que hay en Marbella, y cosas que han puesto nuevas, que todas solamente estarán un mes para disfrutarla, como son cosas para los niños, de juego, y que eso está genial. Como también del cine, que las programaciones se cambian todos los viernes y que hay unas películas buenísimas. He visto algunas como Tarzán y tal, que está también en los trailers que ponen en las televisiones nacionales. Y bueno, pues la verdad es que un gran abanico de cosas para hacer. Y yo recuerdo que podéis vernos también en las redes sociales, en internet, en el canal de Boom Marbella, en YouTube, tenemos blog también donde nos podéis seguir, aparte de M95 Televisión, Sintonía San Pedro, y el Facebook, que colgamos todas las fotos. Y que, bueno, algunas personas me habéis llamado, quiero referir, cuando me habéis visto la foto del centro médico de la cama hiperbárica. Y os digo que genial, ¿eh? Yo, bueno, pues el día que la probé, la verdad es que no sabía muy bien cómo iba el tema, aunque sí había escuchado hablar de sus propiedades, y sobre todo escuchábamos los futbolistas, que cuando tienen alguna lesión, pues utilizan pues estas cámaras para que sea más, abreviado, ¿no?, el tiempo de recuperación. Y bueno, pues la he probado y yo he sentido un relax fantástico,
y que por supuesto que las recomiendo, por lo menos como el doctor primeramente os va a hacer una visita, os va a ver y os va a decir si, vamos, si podéis, qué nivel de sumergiros podéis hacer y todo esto, mejor el doctor os lo cuenta, que lo hemos entrevistado, ya lo habéis visto, que es Rafael Sánchez, y que bueno, pues nos ha encantado. La verdad es que hay cosas interesantísimas y que están, bueno, pues al servicio de todo el que quiera utilizarla. Vamos a despedirnos ya hasta la próxima semana, que tendremos mucho más temas, como he dicho antes, Concordia, que será en Olivia Valer, y ya lo vamos a ver, todo el reportaje, y muchos otros. Inauguran también cosas nuevas que ya lo iremos poniendo en este espacio, Las Tardes con Elena, y también recordaros la radio, Radio Mediterráneo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o a través de internet, radiomediterráneo.es, los martes a las 10 de la noche y los viernes también a las 10 de la noche. Ya sí que nos despedimos, ya pondremos también flamenco, que vamos a tener flamenco, como lo anunciaba la peña flamenca, este Paco Álvarez, que es genial, y no sé ya cuántos años lleva de presidente, mucho, muchísimo, esperamos que muchos más. Ya sí nos despedimos, un beso muy grande, que seáis muy felices, precaución con todo, con el alcohol, con la conducción, con el sol, con todo. Bueno, pues un beso y hasta la próxima semana. Que seáis muy felices. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.